Love is gonna find you again. Love is gonna find you. I can't breathe. I have migraines, numbness, weight loss. I live with it every day. The illness that I'm suffering from is an anxiety disorder, and it deserves to be treated like any other illness. But it's not. Love is gonna find you again. Love is gonna find you. Y quise ir más profundo en temas más específicos de la salud mental, pero no solamente de nosotros, porque las iglesias, usted no sé si se ha dado cuenta, somos demasiado adultocéntricos. Y pensamos demasiado en nosotros como adultos, qué es lo que nos hace falta, y después vamos ahí escalonando los chicos y ahí va. Hay temas que son demasiado importantes de esto, de la salud mental, que yo quiero que también permeen a nuestros jóvenes, adolescentes, y que también pensemos en los niños y las niñas. Entonces, por eso vamos a hablar sobre todo de la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad, yo no soy obviamente experto en eso, y por eso necesito personas que sí saben para hacer esta conversación, pero sí sé como pastor que es un problema muy generalizado. Es decir, muchísima gente que yo recibo en consulta, en consejería, tienen ansiedad y padecen ansiedad y sufren ansiedad, o su entorno familiar, alguien, alguno de los miembros de la familia, y no lo han leído de esa manera, de tal manera que yo tengo que sugerirles. Mi mejor consejo a veces es: no tienen que hablar demasiado conmigo, tienen que hablar con un psicólogo o una psicóloga, porque esto es algo no pastoral necesariamente. ¿Okay? Entonces, Andrea, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. No, José, muchísimas gracias. Bueno, y también ustedes, porque este tema cada vez es más y más común. No sé si tal vez más común, creo que tal vez ambas cosas. Siempre ha existido, pero simplemente no se hablaba. Yo creo que nuestra generación igualmente lo vivió cuando fuimos adolescentes, pero simplemente se decía: ay, no, es que él es así, es que él se mete así al cuarto todo el día y no sale. No, es que siempre está de mal humor. Ay, son cosas de niños y adolescentes. Entonces, nosotros sí las vivimos, pero tal vez no se nos visibilizaba. Hoy, aparte de que ya estamos por fin visibilizándolas, también está aumentando. La ansiedad y los sistemas sí está aumentando. Entonces, ambas cosas son importantes, porque a veces uno no sabe, igual, qué fue primero, si la gallina o el huevo. Pero ambas cosas es importante comenzar a hablarlas, porque estas son las etapas en donde hay que comenzar a abordarlas. Y ahora que decís eso de que se está aumentando, es una percepción que yo creí que era simplemente porque había más visibilización, pero también la depresión y el asunto de la salud mental tiene, suceden dos cosas, ¿verdad? Se visibiliza más, pero al mismo tiempo tenemos más incidencia, y hay por muchas razones que después podemos incluso conversar, claro. Pantallas, estímulos, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas físicos y emocionales, digamos, más generales que podemos identificar en la ansiedad? Claro, mira, y en esto acá es importante siempre conocer a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque en algunas personas se va a ver, por ejemplo, en el apetito, que comen más o que comen menos, o que duermen más o que duermen menos. Pero es complicado, por ejemplo, en la adolescencia, porque uno sabe que, sí, es que los adolescentes duermen más. Y comen más. Y comen más. Entonces uno no sabe, pucha, cuánto fue que es parte de la adolescencia y cuánto es que realmente está teniendo algo. Y aquí también entra mucho nuestra intuición como padres, José, porque muchas veces queremos pensar que todo está bien, porque es más fácil decir: ay, no, es que seguro es la adolescencia, es que seguro es por eso. Pero realmente tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir: pucha, puede que sí, pero vale la pena tener esta conversación difícil también con nuestro hijo. Y tenemos que tener esta apertura, no podemos ponernos una venda en el ojo y decir: no, no es nada, es parte de él. Porque sí, puede ser eso, puede ser a veces que están más taciturnos, puede ser que están pues más enojones, o uno más enojón también, entonces no ayuda a veces la dinámica, porque a veces es la misma dinámica y somos también un factor que puede ayudar o que podemos perjudicar ese proceso. Claro, ahí dijiste algo que a mí como papá, y a Laura y a mí como papás de dos, salen un montón de signos de pregunta: ¿qué es normal y qué no es normal? Porque, claro,
uno los ve y dice, bueno, es que esa es su personalidad, porque el otro no es igual. Bueno, ¿en qué son momentos? Acaba de entrar a la escuela, salieron a vacaciones, claro. Hay cambios, nos pasamos de casa, no sé, hubo cambios. ¿Hasta dónde nosotros debemos decir, es su mundo? Claro. Si me meto más bien, ¿lo jodo? ¿O hasta dónde tenemos que ser observadores o empezar ya a conversar? Claro. ¿Verdad? Yo creo que en eso es mejor aplicar el dicho de mejor ser sapos que negligentes. Me gusta, ¿okay? Voy a apuntarlo. En esto de acá sí ocupamos estar en esto, ocupamos estar encima. Yo creo que, y parte de eso es que la comunicación tiene que ser diaria. A veces uno se mete en una rutina, y la rutina es que uno se levanta y nos alistamos, y se van para la escuela y uno para el trabajo, y vinimos y cenamos y nos acostamos. Y la rutina se mete tan, tan estacionaria que realmente no hay intimidad emocional. Nos metemos en, vos en lo tuyo, yo en lo mío, nos topamos y todo el mundo en lo de cada uno. No hay una verdadera intimidad emocional. No tenemos realmente conversaciones con nuestros hijos más allá de, ¿qué hiciste en la escuela? ¿Y cómo te fue? ¿Y jugaste? ¡Qué dicha, mi amor! Bueno, a dormirse. Y se nos acaba ahí la conversación. No es realmente algo, las cuatro algo, preguntas ¿verdad? Rutinarias de siempre que ya son huecas. Exactamente. Que es como preguntarle siempre a la esposa o al esposo, ¿y qué? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¡Ah, mi amor! ¡Qué dicha! ¿Hubo ahí intimidad emocional? No, no hubo. Hubo una conversación como la de un conocido. ¿Y qué? ¿Todo bien? ¿Cuál clima? Súper bien. Pero y que a veces respondemos algo diferente y la otra persona como ya está acostumbrada y ni cuenta se dijo que le dijo correcto. Algo diferente, me alegra, como me alegra, te acabo de decir que me fue malísimo. No estamos escuchando, estamos hablando para salir del paso, para cumplir, para marcar checks. Entonces ahí nos estamos perdiendo de estas conversaciones con nuestros hijos. Y obviamente, y lo que hablabas ahora, estamos cansados, ser papás, ser mamás es lindo, pero seamos sinceros, es cansado. Y a veces uno quiere verlo desde la visión de uno, pero la verdad es que también ser niño y ser adolescente es cansado. Y si fue cansado cuando éramos nosotros adolescentes, pucha, realmente ser adolescente y ser niño en este momento es más cansado. No sé si ustedes han dado cuenta que la carga académica de nuestros niños actualmente es diferentísima de la nuestra. En cuarto grado yo digo, y eso lo vi yo en la U. ¡Claro! ¡No, claro! Y no me fue bien. ¡Claro! Es más complejo, es más la carga, salen más tarde. Yo me acuerdo que yo salía como a la 1:30 del cole y ya, o sea, yo ya me iba. A jugar. A jugar, 2 de la tarde máximo. Y ahora son jornadas que terminan a las 4 resto de la tarde y después de llegar a la casa a hacer trabajos y tareas. Pucha, qué difícil. Y a veces se nos olvida eso y a veces lo que queremos es como empujar una resiliencia forzada y uno comienza, pero es que cuando es que eso no es nada y es que yo su única y es responsabilidad que... es la escuela y mantener el cuarto ordenado. Claro. En realidad están viviendo un montón de otras cosas, claro. que no es tan, pequeñita la vida de ellos, ¿verdad? Y es que nos cuesta porque queremos levantar, y eso es un tema nuestro como adultos, queremos como poner una pared porque es difícil abrirnos y ver que nuestros hijos están tristes. Entonces, ¿qué es lo más fácil, José? Decir, ay no, mi amor, o sea, todo va a estar bien, así era, es parte de tu edad. Y entonces, ¿qué dice el niño? Bueno, sí, aquí yo no puedo hablar. Aquí yo intento y lo que me hacen es decir, es parte de. Entonces, ¿para qué? Sí. ¿Para qué intento? O la infravalorización de expresiones como, hoy me siento triste. ¿Por qué se va a sentir triste? Lo claro. Tiene todo perfecto. Tiene comida, tiene casa, tiene esto, tiene... ¿Por qué? Si todo está bien. ¿Verdad? Correcto. Es como, no tienes razón de estar triste. Vos sos niño, niña, adolescente. No deberías estar triste. Ahora, vos dijiste dos síntomas que son como los más visibles. Por ejemplo, cambios abruptos en la alimentación, en hábitos claro. de alimentación. O cambios abruptos en los hábitos de sueño. Correcto. ¿Pero hay alguna o hay ansiedad que no se ve? Completo. Y a veces hasta el mismo niño, el mismo adolescente no lo ve. Y por eso es que también nuestro ojo es importante. Porque a veces hemos normalizado... todo. Entonces, muchas veces los niños se levantan todos los días con mariposas para ir a clases. Muchas veces todos los días dicen, no quiero ir. Y uno lo normaliza. Y uno, no, mi amor, eso es el sueño, eso es porque da perecilla ir. Y comenzamos a normalizar todo. ¿Y qué hace el niño? Ah, ok, te creo. Te creo porque soy mi papá. Te creo porque soy mi mamá. Entonces comenzamos a, como decías vos, descalificar las cosas. Y ya comenzamos como un gaslighting ahí con que el mismo niño se lo cree. Pero eso es parte de nuestra incomodidad con la tristeza ajena. Yo no sé si, José, a vos te pasa, puede que ya vos tengas en estos más habilidades por tu trabajo, pero cuando a uno alguien le dice, alguien que uno ama, es que estoy triste, es difícil quedarse en silencio y escuchar. Uno quiere arreglar. Uno quiere inmediatamente, mira, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes hacer esto.
y lo hacemos más bien algo que pudo haber sido una oportunidad, algo que se pudo haber trabajado, lo hacemos crónico. Lo hacemos crónico porque nos cuesta escuchar a nuestros hijos. Entonces sí, que sí es importante conocer estos síntomas objetivos, claro, pero más importante es conocer a nuestros hijos. Alguien me decía, mae, pero es que yo no entiendo eso de las mujeres, que quieren que nada más las escuchemos. Imagínate que yo lleve el carro al mecánico y le diga al mecánico, mira, no arranca, no pita, no le suena, y el mecánico diga, qué lindo, aquí estoy para escucharte. Te valido. Sí, te valido. No, mae, arregle esta vara, ¿verdad? Claro. Entonces, desde muy pequeños los hombres aprendemos que lo que hacemos y las cosas en las que nos desenvolvemos tienen que ver con resolver. Uh-huh. Y eso tiene mucho una lectura de que esta es parte de mi masculinidad, es que yo pueda logre resolver las cosas. O sea, ¿cómo es posible que una persona de su edad no logre resolver tal cosa? Entonces, hay una presión ahí que ya uno roco dice, qué mal. Claro. Pero también qué rudo desde chiquititos. No sé si ustedes vieron unos estudios que acaba de publicarse, creo que fue en Barcelona, de pusieron, no sé, como hacerlo gráficamente, cómo se mueven los niños y las niñas uh-huh. en el patio de la escuela. Uh-huh. Y luego separaron cómo queda el gráfico de los movimientos durante todo un año en el patio de la escuela de los chicos y las chicas. Y los chicos abarcan todo el centro y la periferia de la plaza, digamos, y las chicas están en pequeños grupos solamente en la periferia, ¿verdad? Ellos tienen todo el espacio de ellos, porque la cancha de fútbol es de ellos, porque la cancha multiuso es de ellas, y las chicas están solamente en pequeños grupos alrededor. Y ahí estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Claro. Ok, ahí hay unos síntomas que son muy evidentes, otros que no podemos ver, pero hay que estar muy avispas, ¿qué desencadena o qué cosas podríamos pensar que puede incidir en desencadenar ansiedad? Mira, y de hecho lo voy a unir con lo que estabas hablando de este estudio, porque es vacilón, porque se han grabado conversaciones que tienen los padres con los niños y niñas de preescolar. ¿Por qué? Porque genéticamente pues tenemos nuestras diferencias, pero son más similitudes que nada. ¿Pero qué se han encontrado? Que desde que los niños y niñas están en preescolar, las preguntas que los padres y madres le hacemos a las chicas es, ¿con quién jugaste? ¿Cómo te fue? Contame cómo estuvo tu recreo, ¿cómo estuviste? ¿Estuviste feliz? Y con los chicos las preguntas desde preescolar es, ¿y qué aprendiste? ¿Y qué hiciste? Wow. Entonces, desde comenzamos a socializarlo de una forma en donde las chicas se acostumbran a poder hablar de emociones y a los chicos no. Entonces, por supuesto que la incidencia está en ambos lados, pero en los hombres, como vos decías, por un tema de socialización, estamos diciendo que se traguen todo. Y a mí, idealmente, me gustaría decir que está cambiando. Y sí, se está cambiando, pero un paso de tortuga. ¿Okay? Sí. Estamos todavía fallándole. Dos pasos al frente y uno atrás. Yo creo que tal vez hay como dos para adelante y 1.7 para atrás. Estamos avanzando, pero muy lento. Lo que significa que estamos fallándole a nuestras hijas, pero particularmente también a nuestros hijos. Porque nos estamos concentrando en el quehacer y no en el ser. Ahora, esto es una pregunta que yo de verdad te la he querido hacer desde que nos confirmaste, y es, ¿son diferentes las ansiedades en un hombre de 40 y de 40? 30 y picos. Tirando al 30 y algo. Claro. En mi espíritu, como de 15, no, de 46 años, a mi hijo de 15 o mi hija de 9. Es que también las similitudes son tantas, y por eso es vacilón, porque la comprensión que uno le tiene a un adulto es diferente del niño. Si tu adulto, tu pareja te dice, tuve un mal día en el trabajo, pucha, uno deja todo y, ¿qué te pasó? Contame, quiero escucharte. Claro. El niño le dice a uno, tuve un día difícil en el cole o en la escuela, ay, mi amor, es parte de, o sea, hay que sacar un poquito de pellejo. O sea, inmediatamente descalificamos, completo. No le tenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas la cortesía que le tenemos a otro adulto. Y las preocupaciones muchas veces no son específicas. A veces sí lo son, a veces la preocupación sí son los exámenes. Y te cuento que ya cuando uno se preocupaba por exámenes, yo no estaba en el cole y ya uno decía, bueno, es para la nota de presentación. Ahora, la audiencia que me está viniendo con muchos problemas de ansiedad, ya estamos hablando de chicos de 8, 9 años, preocupadísimos por su desempeño por el educativo. Académico. Por supuesto, porque ya está la presión, y también nosotros, como es mala competencia académica, estamos empujando antes de lo que nos empujaron a nosotros. Vamos a ver si te estoy entendiendo. O sea, nosotros como papás estamos, porque vivimos comparando, claro, mucho, ¿verdad? Como ver su primo. Claro. Su primo, todo lo hace y ve las notas de su primo.
Claro. Eso no lo hacemos nosotros, pero digamos, porque aprendimos claro. que no. Y de hecho, aquí hemos tenido una serie que se llama, no me acuerdo si era la maña de la comparación, no era la maña, pero era el problema de la comparación uh-huh. en adultos, adolescentes, niños, y desde que nacen y dicen, ¿cuánto pesó ese? Sí. Ah, sí, porque el otro pesó tanto y este pesó tanto. Desde chiquitito, desde la panza. Ey, es que este segundo embarazo está siendo muy diferente al otro. Claro. ¿Verdad? La comparación. Uh-huh. Pero también las instituciones compiten para sacar mejores Muchísimo. Promociones. Entonces empiezan también a presionar en casa y dentro de la institución. Uh-huh. Y sí, hay demasiada presión para estos niños. Hay demasiado desde los pequeñitos. Entonces, si nosotros nos preocupamos por una presentación en el trabajo, ellos están preocupando por la presentación en la escuela. Entonces, realmente es la misma, pues bastante similar. Pero la forma de expresarlo, aquí te pongo un plato extra, que Ajá. tal vez no sea el plato principal de hoy, pero creo que, y después te voy a preguntar uh-huh. si tiene, qué relaciones tiene esto. Pero digamos, la depresión se expresa uh-huh. muy diferente con los niños. Digamos Correcto. Que la depresión, yo aprendí que la depresión en los niños no es igual para nada en, claro. en la forma en que nosotros los adultos expresamos depresión claro. o nos comportamos en medio de una depresión. Claro. Los niños parece ser, simple y sencillamente, yo pensaría que no están viviendo una depresión, pero Por pueden supuesto. Estarla viviendo. Por la supuesto. Ansiedad puede tener ese tipo de diferenciaciones. Igual, mira, y lo que pasa es que muchas veces nosotros ya como adultos tenemos pues un lenguaje más específico para comunicarnos. Los niños se van a comunicar con su conducta. Entonces, y la conducta en ese sentido es confusa, porque por ejemplo, se dice que el enojo es el primo hermano de la ansiedad. Entonces, un niño puede estar súper ansioso, pero la conducta que está mostrando es de enojo. Entonces, llegan sus papás y es que viera, se tiene un temperamento, se tiene un humor, es como maneja el enojo, pero realmente lo que el niño está es increíblemente ansioso. Imagínate vos con mucha ansiedad, estás todo el día pensando y maquinando algo, y le maquinás y maquinás, y llega alguien y te dice, José, y vos, ¿pero qué? Estoy ocupado. Y lo que te salió fue enojo. Y uno dice, voy a darle un espacio, pero realmente es porque el enojo y la ansiedad están tan altamente relacionados que fácilmente se confunden. Entonces, muchas veces los niños llegan por problemas de conducta, pero es el niño que está con un hueco gigante de ansiedad y dice, no sé dónde depositar esto. Entonces, lo acumulo y lo que hago es explotar. Entonces, eso muchas veces, esos niños que vemos bravísimos, claro, son niños súper ansiosos. Mi lectura era, ok, los niños deprimidos dejan de jugar. No dejan de jugar. Entonces, yo digo, claro, si yo pudiera jugar todo el día, entonces, ¿verdad? Yo como adulto, claro. si puedo hacer lo que me da placer, lo que me encanta, mis hobbies, todo el día, quiere decir que estoy feliz, que estoy bien. Cuando dejo de hacer lo que me gusta, entonces no. Pero en los niños no sucede exactamente igual. Ahora, la depresión y la ansiedad uh-huh. son primas, son hermanas, no son, son enanitos de diferentes cuentos, se relacionan. Sí, y es muy válido porque hay comorbilidades, ¿ok? A veces una ansiedad que es ignorada, nos puede llegar a una depresión, porque entonces el niño dice, bueno, no, es que tal vez soy yo el que no sabe manejar esto, porque yo soy un chapa, no, claro, es que todo el mundo puede y yo no puedo, porque todos mis compañeros pueden con el estrés del examen y yo no, entonces soy yo, y esa ansiedad se nos transforma en una depresión, que si siempre están juntas, no, a veces hay depresión sin ansiedad y ansiedad sin depresión, pero y a veces sale uno primero que el otro y a veces salen ambas juntas, porque las emociones son así, las emociones conviven y a veces esa es la parte que nos cuesta, que el niño puede estar sintiendo un montón de cosas a la misma vez y no sabe cómo expresarlos. ¿Cómo puedo diferenciar la ansiedad ocasional, que puede ser hasta sana, claro. en el sentido de que no es una respuesta uh-huh. a situaciones específicas, uh-huh. pérdidas, tanto en adultos claro. como en menores, con una ansiedad que debe ser diagnosticada clínicamente? O sea, claro. ¿cuáles son los elementos que yo puedo decir? Bueno, pero eso puede ser algo muy localizado en su vida o en mi propia vida. Claro. O algo que ya es recurrente. O ¿qué tengo que estar viendo? Mira, a mí sí. y viendo a ellos. Claro. Y la ansiedad es como vos decís, es una emoción. Así como uno a veces está triste o está enojado o está con miedo, la ansiedad también, porque es un tipo de miedo. Es el miedo al futuro, la expectativa de qué va a pasar, cómo me va a ir. Entonces es una emoción normal. Ahora, ¿cuándo se nos vuelve ya un problema? Cuando no es proporcional a lo que se está viviendo y o cuando es sostenida a lo largo del tiempo. Entonces, si uno ve que para un quiz que vale un 1.5% de la nota final, el niño está vomitando, es una señal de que esto no es proporcional al evento. Sí, un poquito de ansiedad, por supuesto, así como un poquito de miedo. ¿Cómo se somatiza? Perdón, aquí hay, Correcto. Aquí hay un paréntesis porque dijiste vómito, uh-huh. diarrea, vómito, dolor de cabeza, no sé, ¿cuáles serían como los síntomas ahí?
dolores de cabeza, vómitos, que el mismo niño te diga, es que siento un malestar general en el cuerpo, el niño está somatizando, está, como no tiene dónde depositar esa emoción, la pone de un lado físico. El cuerpo alergias, el cuerpo brotes, saca el piel. Completo, y todo el mundo le va a ver diferente. Y es el punto, que es que el cuerpo saca. Y si uno sabe que, el, por ejemplo, que el niño es más propenso a tener alergias, ahí es donde uno dice, qué raro, ante los exámenes se brota un montón, y aquí es donde entra el conocimiento nuestro, o no, es que el más de dolor de cabezas, por eso es que es tan personalizado y uno tiene que conocer al hijo de uno, pero el cuerpo saca por algún lado, si no te saca con palabras, te saca con el cuerpo, pero te saca, él no se traga. Sí, con palabras, emociones. Y pues si enojo, no, el cuerpo dice. Y luego cuerpo. El cuerpo dice. Entonces no necesariamente en ese orden de importancia. Puede ser simplemente una persona siempre somatiza. Correcto. O sea, de forma automática. Correcto. Se brinca todas las sorpresas. Correcto. Y hay gente que no somatiza, sino que se enconcha o que no duerme. Sí, o que se aísla, o que comienza a estar muy bravo. Y es que ese es el tema, que es tan personal a la persona que muchas veces los síntomas que ves están, pero se pueden ir pero por todo lado. Pero esto acá, esta somatización obviamente es súper importante, pero entonces uno tiene que ver si es proporcional, sí, y si es sostenido a lo largo del tiempo, porque entonces una ansiedad pasajera, ya hice el examen, todo bien, y ya el niño está de nuevo igual. Pero si uno dice, no, pero es que luego el examen igual quedó nervioso, porque y el próximo examen es en un mes, entonces tengo que ir a estudiar ya, y uno dice, lo está sosteniendo por muchísimo tiempo, no está soltando. ¿La timidez o introversión inciden, sí, no inciden? Es que, mira, a ver, la introversión y la extroversión es un tema en sí mismo, porque la introversión y la extroversión no son habilidades sociales, es un tema del sistema nervioso central. Uh-huh. Es cómo yo agarro los estímulos que vienen a mí. El extrovertido recibe todos los estímulos del medio ambiente, las luces, el sonido, la gente hablando, las filtra y se concentra en una conversación con vos. El introvertido está recibiendo todo, entonces se abruma más fácil, porque el introvertido, ajá, no está filtrando, ¿ok? Entonces, que si hay una comorbilidad en la introversión y los trastornos de ansiedad, lo puede haber, pero no es determinante. Pero si fuéramos a elegir una población… Te digo, por ejemplo, mi caso. Claro. De hecho, por ahí está Santi, y no sé si… No, Paula, sí se fue. Todos los domingos en la mañana, todos, religiosamente, hoy en la mañana… Porque yo soy muy introvertido. Ajá. ¿Okay? Siempre digo que soy tímido, pero en realidad es uh-huh, introvertido. Y yo sé que aquí tengo que hablar 45 minutos, una hora y todo. Me preparé y lo llevo haciendo 25 años de mis 30, ¿verdad? 25, comenzaste joven, 25, sí, de 30, comencé muy joven, muy joven. Y tengo náuseas. Uh-huh. Todas las mañanas a las 7:30 de la mañana siento náuseas. Claro. Antes de venirme para acá. Claro. Siempre. ¿Qué es eso? ¿Eso es ansiedad? Es que, digamos, yo lo asocio a ansiedad. Ya tengo que todo salga bien hoy. Y es ambas cosas. Y también es otros temas, por ejemplo, que uno puede comenzar a mezclar. Y esto es lo bonito, ¿verdad? Que todos tenemos áreas para crecer. Y a veces es simplemente que tu sistema nervioso central hizo una asociación. Y dice, bueno, cada vez que esto pasa, yo reacciono de esta forma. Y también es muy parecido a cómo los niños y los adolescentes manejan la ansiedad. Y una de las formas más fáciles es la habituación, y es el comenzar a relacionarlo a otras cosas distintas. Pero en de que sí hay más comorbilidad con la introversión, sí, pero es porque tu sistema nervioso central agarra todo. Entonces, quiero, yo filtro. Que subrayemos un poco esa última parte que, ajá, dijiste, porque en cierto momento, no sé si te entendí bien. Uh-huh. Entonces, cuando yo o cualquiera de nosotros o nuestros hijos asocia situaciones específicas con reacciones mías, uh-huh, y las hago ya como una forma mía de cada vez que pasa esto, va a pasar esto. Claro. Entonces, más bien se vuelve un círculo ahí. Por supuesto. Pero no necesariamente es vamos a ver, no necesariamente es ansiedad, pero puedo empezar a generar ansiedad porque hice una asociación. Exactamente. A veces, como te digo, a veces uno no sabe quién viene el primero, si la que llena el huevo. Ajá. Entonces, sí, y lo reforzás, esa asociación, entonces se sigue retroalimentando en sí mismo todas las semanas. Entonces, tu cuerpo dice, claro, esta es la conexión sináptica que yo hice. Esto pasa, lo hago, entonces me da ansiedad. Entonces pasa, lo hago, me da ansiedad. Y se mete uno así como un perrillo correteándose. Como el hámster en la red. Completo. Y por eso cuesta tanto romperlo. ¿En qué momento
¿Y cuáles son las consecuencias más graves de un problema de ansiedad? Quiero que hablemos ya de la parte más extrema. Claro. Es un trastorno. Por supuesto. Ok. Entonces, digamos, podemos manejar toda una vida, supongo, un poco de ansiedad y manejarla. Y ahí uno le da, a mí cuando me pongo muy ansioso, la cara me salen como brotecitos y no claro. sé qué. Y ahí voy. Eso sucede los 15 y los 30 más o menos. Coincidentemente, y ok, pero eso yo puedo vivir con eso. Vamos a ver, es una cosilla sí. que está ahí y tengo ya ahorita seguramente, seguramente no, espero que sí, cumplo 50 años, etcétera, eso ha estado ahí toda la vida y perfecto. Pero hay gente que no queda ahí en eso, sino que es ya incapacitante, etcétera. Claro. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles son esos escenarios? Mira, hay un libro muy interesante que se llama Why Zebras Don't Get Ulcers. Y es precisamente el libro habla de cómo las cebras, a pesar de tener picos altísimos de estrés y ansiedad porque te está persiguiendo el león, pegan la carrera y a los 5 minutos se están pastando. Fue relax. ¿Okay? El problema nuestro como seres humanos es que no nos pegamos el colerón o el estrés o el miedo y reposamos, no, seguimos rumiando, ¿verdad? Y sigamos, es que pude haber hecho distinto, tuve que haber hecho algo distinto. Entonces, nuestro cuerpo sigue un estrés perenne. Entonces, ¿cómo digo yo en relación a esto? Porque sí, que podemos funcionar con ansiedad, sí. Que si el cuerpo está saliendo libremente de ese escenario, no. Lo está cobrando internamente. Lo está cobrando porque cada vez que uno tiene un pico de ansiedad, tu cuerpo para hasta la digestión. Entonces somos más propensos a esta acumulación de grasas, somos más propensos a hipertensión arterial y por supuesto lentamente a un ataque al corazón. Entonces sí, que podamos wow. funcionar no significa que el cuerpo no esté pasando la factura. Ahora, digamos que hay momentos, personalidades que lo hacemos funcionar y lo logramos con su coste, pero no lo eliminemos. Y obviamente existen las crisis más grandes, que ya es cuando uno ya está hablando de que ya la persona dice, no puedo funcionar, yo ya no puedo salir de mi casa, yo ya no puedo hablar con las personas, yo ya quiero llorar cada vez que estoy en público, ocupo ayuda. Y ahí es cuando ya muchas veces las personas buscan esa ayuda para una intervención. ¿Qué es lo que pasa? Que la ansiedad, y tal vez es una metáfora muy pesada, pero me parece que tal vez es válida para esto, es como un cáncer. Si vos no la agarras temprano, te comienza a crecer. Y si antes te daba miedo hablar frente a 50 personas, luego te da miedo hablar frente a 30, y luego frente a 10, y luego ya no quieres hablar con nadie, porque te va agarrando terreno. Entonces, esto acá, cuando uno muchas veces la ha dejado pasar, es cuando uno llega a esos episodios críticos que ya la persona dice, ya no funciono. Y ahí, que si nos podemos reacostumbrar, por supuesto, pero entre más rápido la agarremos, más fácil evitamos llegar a esos escenarios. Ok. ¿Qué hacer? Digamos, si uno mismo o nuestros hijos estamos notando que uh-huh. va en aumento, que no fue producto de una cosa casual, claro. sino que ya ahora sí estamos viendo que esto es algo perenne, algo que está ahí, claro. un fantasma que está ahí uh-huh. rondando. Compañero de cuarto. Primeros? Exacto. Un compañero de cuarto, yo Correcto. Y la ansiedad. ¿Qué hacemos? Exacto, sí. ¿Cómo se interviene? ¿Cuáles serían los primeros 3 pasos que yo tengo claro. que hacer? Mira, con lo que son niños y adolescentes, yo quiero que veamos a nuestros hijos y adolescentes, y bueno, a nosotros mismos como si fuéramos árboles, ¿ok? Y como todo árbol tenemos raíces, ¿correcto? Ahora que hablábamos al inicio de por qué es que antes, no solamente, bueno, se ignoraba más, pero tal vez se habían menos casos, que nosotros como árboles, nuestra generación, tuvimos muchas raíces. ¿Qué son las raíces? Son los vínculos. Claro, estaban los compañeros de la escuela y eso era un vínculo, pero también estaban los compañeritos, los amigos del barrio y estaban todo ese montón de primos que teníamos y estaban los abuelos que vivían cerquita y estaban los padrinos y bueno, ahí estaban mis tías y estaba el carnicero que veía todas las semanas y teníamos… El lechero que llegaba. El lechero, correcto. Teníamos ese aterro de raíces que si se nos cayó una raíz en la escuela porque nos hicieron bullying, claro que nos dolía. Pero teníamos otras 15 raíces que salíamos de la escuela y estábamos hermanos, los primos del barrio, los tíos, los abuelos. Entonces, si venía ese ventolero, el árbol se mantenía estable, ¿sí? Se mantenía estable. Ahora, por nuestro estilo de vida actual, José, nuestros niños tienen muy poquitas raíces porque ya casi no hay primos o viven muy lejos.
los abuelitos viven lejos, los tíos viven lejos, ya en los mismos barrios uno se mete en la casa y listo, se acabó, porque hasta más tarde y pucha que llegaba a hacer tareas, o sea, no hay tiempo. Entonces muchas veces sus raíces es casi que a la escuela y la escuela. Entonces si aquí hay un evento, hay un estrés, hay bullying o hay algo, este árbol colapsa. Colapsa, no tiene de dónde agarrarse. Entonces el mismo problema es parte de la solución. Porque si ese es el problema, parte de la solución es ayudar otra vez a generar estas raíces para nuestros hijos. Porque entre más vínculos tengan, más fuertes son esos árboles. Entonces nos toca cultivarlas, nos toca realmente salir de nuestra área de confort, de nuestra rutina que hablábamos ahora, y comenzar a cultivar amistades y hobbies que estén fuera. Porque, y también nosotros, nos hemos vuelto mucho de, ¿cuál es tu identidad? Mi trabajo. Entonces, si en el trabajo tengo estrés, mi vida entera se vuelve un estrés, porque toda mi vida es alrededor de ese trabajo. Entonces, también parte de nuestro trabajo es comenzar nosotros mismos a sacar más raíces y ser personas que tengan un montón de cosas, porque si esto se nos cae o esto no me encanta mucho, bueno, no importa, tengo otras 15 personas, otras 15 raíces que me van a ayudar a soportarlo. Entonces, eso es la primera parte, como te digo, parte del problema, pero parte de la solución también. Okay. La otra de las cosas que más podemos hacer por nuestros hijos y por nosotros mismos es comenzar a tener, volver a tener una intimidad emocional. ¿Okay? Volver a tener un espacio de escucha que no sea la rutina diaria. Tenemos que comenzar a escuchar, pero para eso la parte difícil es nosotros, porque ellos sí quieren hablar. Aunque a veces pensemos que no, ellos sí quieren hablar. Ahora, si son adolescentes, quieren hablar como a las 9 de la noche, ¿verdad? No quería hablar cuando llegó el cole. Pero parte de eso es que tener esos espacios para escuchar, pero nos cuesta porque no queremos oír que están pasando la difícil. Aquí se me subdivide, ¿verdad? Porque empieza, vos claro. Hablas y yo necesito varias sesiones más, pero bueno, uno. Entonces creo que entender que la desconexión emocional, relacional, uh-huh. que también es emocional, claro. está en el, esa es parte de la base de esto. Es claro. decir, desconectar desde pequeñitos, ahora la sociedad funciona con una desconexión, completa. Con una conexión hiperconectada, pero no claro. son conexiones reales uh-huh. o emocionales. Y lo otro es que tenemos más distancia, ¿verdad? Uh-huh. Y todo eso. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con, estoy pensando en personas que acaban, o niños o adolescentes que acaban uh-huh. de vivir o un divorcio, uh-huh. o una pérdida de alguno de sus papás, claro. y ahí hay enojo y ansiedad, uh-huh. ¿Eso es transitorio? ¿Se puede convertir en algo? Hablemos un poco de eso. Claro, mira, los duelos de la forma más cotidiana y sencilla, si uno lo trabaja de la forma adecuada, dura aproximadamente de 1 a 2 años. El dolor sigue, la pérdida sigue, pero digamos, hay que pasar todos los aniversarios. La primera Navidad sin, el primer cumpleaños sin. Entonces, mínimo se nos va a ir un año en un duelo verdadero. Pero eso verdadero. Cada día, digamos, y sanando, bolitas, mejorando. Y en bolitas. O en momentos. Dos para adelante, uno para atrás. Porque sí, uno dice, llevaba 15 días estable. Y luego vino el cumpleaños y ya otra vez voy de declive, ¿verdad? Uh-huh. Ok, entonces eso es mínimo un año en ese duelo. Ahora, que si todo el mundo ocupa apoyo psicológico en un duelo, no todo el mundo lo ocupa. Que si muchas personas lo ocupan, sí, muchas personas sí lo necesitan. Y aquí es donde nosotros también tenemos que conocernos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Y el mejor pecado de estar que de negligentes. Y si tengo la duda, voy a hablar con mi hijo y yo voy a buscar ayuda porque no vale la pena que se nos descarrile y se nos convierte en algo más grande. Con los adultos sucede una cosa, mi esposa es psicóloga y vamos a ver, si el adulto no es el que quiere ir al psicólogo, uh-huh. no va a funcionar uh-huh. eso. ¿Qué hacemos con los adolescentes? Es decir, los llevamos, pero ellos no quieren ir. Correcto. ¿Cómo funciona eso? Mira, y en mi experiencia me ha parecido lindísimo porque los adolescentes últimamente me parece genial. Están teniendo una conciencia social y emocional muchísimo más grande de la que nosotros tuvimos. La apertura que tiene esta generación con la búsqueda de psicólogo es diferente que la nuestra. Entonces, muchas veces son los niños los que están diciendo y pidiendo, mami, ocupo ayuda, papi, ocupo ayuda. Y están buscando. Ahora, que si todos lo buscan, no. Y obviamente no podemos forzar a. Entonces, ahí nos toca usar nuestro vínculo con nuestro niño para comenzar a ver. Porque forzado, lo que vas a hacer es ir a pagar para que el niño no quiera, porque uno no puede forzar el proceso. Claro.
ni puedes enseñar. Parte de lo que nosotros podemos hacer de a poquitos es ir enseñando esas habilidades emocionales. Por ejemplo, hay una que es sencillita, pero que uno puede comenzar con los chicos pequeñitos, y es enseñarles que las emociones son como nubes. ¿Okay? Y uno puede estar en una tormenta y está lloviendo, y uno dice, esta lluvia no va a parar, ¿y qué es eso tan terrible? Pero esa nube 100% del tiempo va a pasar. Va a pasar. Y luego se va a poner gris y comienza a irse, y luego ya está el cielo despejado. Las emociones son pasajeras, ¿okay? Pero la única forma en la que es pasajera es si yo le permito, si yo la recibo y me siento yo y mi tristeza, ¿okay? Ocupo sentirla para que ella pueda pasar. Pero si la intentamos empujar, no, mentira, yo no soy triste, no, eso no es nada. La ansiedad o la tristeza sigue ahí porque no estamos escuchándola, y hasta que no se le cumpla, ella no se va. ¿Okay? Pero sí son pasajeras, y eso es parte de comprender que, ok, estoy con una nube negra. ¿Qué hago yo cuando estoy con una nube negra? ¿Qué me sirve a mí? ¿Ocupo buscar ayuda? ¿Ocupo hablar? ¿Ocupo escribir? ¿Qué ocupo? Y eso ocupamos visibilizarlo como adultos. No podemos esperar a que el niño o el teen esté joven, esté bravo, y decirle, mira, ¿sabes qué te funciona? Porque entonces hay que volvemos al mecánico, ¿verdad? Sí. Ocupamos enseñarlo con nosotros. Vieras que voy para este lugar y eso me genera como una nube de ansiedad y tengo miedo, y si me equivoco y si dije lo que no era, entonces digo, ok, sé que esto ahorita me va a pasar cuando ya comience el evento, ¿qué puedo hacer mientras tanto? Y vos visibiliza cuál es tu proceso para pasarla. ¿Por qué? Porque los niños ocupan ver, ok, así lo hace papá, así lo hace mamá, y comienzan a introyectar tus herramientas siempre y cuando las visibilices. Eso es algo que podemos comenzar a hacer. Ahí, y según la audiencia con la que estemos trabajando, hay otros juegos que son vacilones. Uno, si uno está en el carro, hay uno que se llama Afortunadamente, Desafortunadamente. Es que si estamos en el carro, es para pelotearse resiliencia, por así decirlo. Okay. Entonces yo comienzo de que, y juegan primero los adultos para que los del carro sepan cómo es. Y uno comienza, ay, desafortunadamente estoy en una presa. Entonces Laura te pelotea. Bueno, José, afortunadamente estamos en el carro, aquí con música. Y vos, oh, desafortunadamente tengo demasiado calor. Pues Laura te pelotea. Pero afortunadamente podemos abrir las ventanas. Y vos, desafortunadamente hay mucho ruido. Y luego, afortunadamente hay aire. A la cuarta que le diga eso, me pega un manazo. Demasiado eso. Claro, pero claro. Está chillísimo. No. Está buenísimo. Y es para que los niños vayan aprendiendo cómo pelotearse, ¿ok? Porque eso es un self-talk. Uno se habla. Cuando uno tiene un evento, uno siempre se está hablando, ¿ok? Sí. Para calentarse o para bajarse. Y si uno tiene un conflicto con la pareja y uno se va, uno comienza, es que sí, es que nunca lo hace, es que todo eso yo le digo. Y se comenzó uno a calentar y en 5 minutos va uno a buscar a la persona. ¿Y sabe qué pensé? Y se hace el burum bum. Y también uno puede enfriarse si uno quiere. Y comenzar a ver, bueno, ok, esta es mi visión, ¿cuál es la otra? Uno siempre se habla para arriba o para abajo. Y si comenzamos a hacer esa conversación, tal vez en voz alta, obviamente no a lo crazy, todo uno por todos lados en la casa, ¿verdad? O se nos está yendo de las manos el asunto. Sino que visibilizás, mi amor, ¿sabes qué? Pasó esto y me comencé a hablar a mí misma y me di cuenta que me estaba más bien calentando. ¿Escribirlo? ¿Ah? ¿Escribirlo funcionaría? Completamente. De hecho, con los teens a mí me gusta, ojalá, porque no siempre quieren hablar de cara a cara. Entonces, el tener como un buzoncito en la casa de buena gente, es buena idea, como una cajita de Kleenex, o sea, nada fuera de este mundo. Y en un lugar en donde uno pueda mandarse conversaciones con el team, porque a veces te quieren decir algo, pero no encuentran cómo, o no encuentran el momento. Entonces, escribírselo con un cuadernito que va y viene, nos ayuda a esa comunicación para que no sea tan intimidante. Y también con los adolescentes, obviamente, también nos funciona que no sea precisamente como, vení, hablemos. No quiero. Hay que usar momentos de ir a caminar, andamos en el carro, o sea, más naturales, más orgánicos, porque así a lo forzado pues cuesta un poco, ¿verdad? Nadie quiere como de la nada, ábreme tu corazón, hijo mío. No quiero más. Qué pola. Entonces, correcto, nos no vamos. Funciona. No funciona así. Ocupamos ir evolucionando nuestras herramientas con las edades de nuestros niños y ver también qué les funciona a ellos. Mi papá, yo lo amo muchísimo, todo esto, pero arrancaba todo siempre con una oración, ¿verdad? Claro. Incluso para hablar de, ¿te gusta alguien? Oremos, ¿verdad? Y uno,
Viera qué complicado claro. era, porque sí, generaba un ambiente, ya un asunto hasta espiritual, ¿verdad? Así claro. como que, y sí, generaba complicaciones para poderse abrir después correctamente, decir claro. lo que uno estaba sintiendo de noches húmedas o algo así, después de esa oración, claro. después de esa oración no era posible abrirse. Claro, qué incomodidad, por supuesto. O sea, por favor, dos preguntas y me gustaría después escuchar dudas, comentarios, improperios que ellos claro, quieran. Los improperios, tenemos una cajita de Kleenex allá afuera para que lo puedan poner. Ataques de ansiedad, lo que llaman ataques de pánico, uh-huh. adolescentes, adultos. Y la otra cosa que la voy a unir es, mucha gente siente vergüenza de tener episodios uh-huh. o de permanecer o de tener un trastorno de ansiedad. Uh-huh. Porque es cierto que hemos avanzado mucho en no, digamos, en toda esta idea de que ir al psicólogo era para locos, por supuesto. Y, ¿verdad? Y menos usted como adolescente, ¿verdad? Uh-huh. Como si te están yendo y está claro. desconectado, le falta un tornillo, ya eso no, ¿verdad? Por uh-huh. dicha. Y por eso, ahora que por mencionaste dicha. Que nuestros jóvenes adolescentes son más abiertos uh-huh. a recibir, a ir a terapia, etcétera, pero sí es estigmatizante las personas que padecen de ansiedad o tienen uh-huh. un trastorno. Ahora, tenemos entonces, ¿qué es eso de los ataques uh-huh. de ansiedad o ataques de pánico que han llamado? No sé si es claro. una es la mala y la otra es la correcta. Mira, con niños y adolescentes lo más común es como una ansiedad generalizada y a veces una ansiedad social. Eso es como lo que más en estos momentos están habiendo con los chicos y adolescentes. Los ataques son menos comunes, pero yo quiero que veamos la ansiedad como si fuera una U a la inversa, ¿ok? La ansiedad va a subir, 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 llega a su punto máximo y de ahí no tiene dónde irse, entonces baja, ¿ok? Eso es como el camino de la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando estamos en el punto alto es cuando comenzamos a somatizar o cuando comenzamos entonces a retraernos de lo que nos da miedo o ansiedad. Y entonces, como no permitimos que la U se termine, el cuerpo y la mente no entendieron y se mantuvo ahí arriba, porque no logramos aterrizar. Entonces, esos ataques de pánico y ansiedad nos pasan aquí en el puntito. Pero con esas poblaciones son menos comunes. Muchas veces es un tema social, porque igualmente se están comenzando a desarrollar ya más en esta complejidad social de quiero adaptarme, pero no quiero dejar de ser yo, pero entonces tengo miedo de la vergüenza. Entonces, la ansiedad social y la generalizada, que vemos más tal vez en el ámbito educativo, son de las dos que estamos más viviendo acá. Ok. Yo quiero, entonces, ahora, yo sé que hay preguntas y yo quisiera que se sientan, uno, acuérdense que estamos en un lugar que llamamos refugio. Yo ya incluso hablé un poco vulnerabilizándome un poco desde la vulnerabilidad. Yo los domingos me siento ansioso, ¿verdad? Y después me paro aquí al frente y no sé si se nota o no, pero y lo disfruto y ya me voy feliz de la vida, como, ¿verdad? A pastar como la cebra. Sí, literalmente nos vamos a pastar a algún lado, carnita, eso sí, o algo así. Bueno, entonces, incluso los adolescentes, los jóvenes que están acá, siéntanse libres de levantar la mano y preguntar lo que les dé la gana. Y puede ser a Andrea o puede ser a mí. Prefiero que sea Andrea, porque me da ansiedad. No, mentira. pero sí, tenemos unos minutos más todavía y me encantaría que ustedes participen de la conversación. Yo tengo aquí un micrófono que le voy a pedir tal vez a Gerald o a alguien que lo tenga en la mano, encendido, para las personas que quieran conversar con nosotros. Ahora sí, levantando la mano, ¿quién rompe el hielo? O levantándose. Ah, no, Jorge, creí que iba a hablar. Levantando la mano, dudas, comentarios, experiencias, adelante. ¿Quién quiere ser el primero o la primera? Y esto es gratis, entonces pueden sí, aprovechar. Sí, es como los mariachis, que es verdad, por canción. Buenos días. Tal vez quisiera escuchar... pensando que no es una receta de cocina, que todos somos uh-huh. diferentes, pero tal vez herramientas para poder lidiar con esto, ya sea propias o de un familiar. Claro, ok. Mira, con los chicos, de lo primero que a mí sí me gusta hacer de forma diaria es que se acostumbren a hablar todos los de la familia juntos de emociones. Por ejemplo, a la hora de cenar, que todos hablen de un momento del día donde se sintieron tristes, un momento del día donde se sintieron bravos,
un momento del día donde tuvieron enojo. Y obviamente también incluyen bonitas, momento del día, felicidad y todo. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños están acostumbrados a la dinámica de la escuela y todo bien, todo bien. Y te quieren decir algo. Pero pucha, ¿en qué momento? Si dices, sea la cena y luego hay que alistarse. Entonces, si todos los días abre un espacio fijo en donde todos van a compartir de emociones, ahí es donde el niño puede decir, bueno, no tengo que buscar cómo decírselo, porque ya sé que en la noche es cuando todos hablamos. ¿Y por qué digo todos? Porque también es difícil como ponerlo en el spotlight. Y a ver, usted, dígame, su tristeza. Muy incómodo. Si todos compartimos momentos del día donde vos, como papá, como adulto, como persona que trabaja, compartís tu momento donde tuviste miedo. Entonces, es más fácil para que el niño se incluya, porque ya el spotlight no está en mí, están todos. Y dos, ¿por qué a nivel familiar? Porque ocupamos que si el niño no se siente cómodo en hablarte a vos, por alguna razón, que se sienta cómodo de hablar con mamá. O que se lo pudiera decir al hermano y a la hermana. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a escucharse vulnerables. Entonces, aquí estamos trabajando tres cosas al mismo tiempo. Uno, normalizamos todas las emociones. Dos, el niño no tiene que andar buscando el momento para hablarte. Ya está el momento para hablarte. Y tres, como lo hablamos entre todos, el niño puede decir, bueno, aún si no quiero en este momento, estoy acostumbrado a hablar con mi hermana de cómo se siente ella, entonces voy a decir yo cómo me siento. Entonces, si hay red de apoyo interna entre hermanos también, eso es importantísimo de trabajar, pero de fijo, lo más fácil para comenzar es comenzar a normalizar un espacio fijo y diario para que todos compartamos. Ese espacio, perdón que voy a hacer una segunda pregunta ligada a la tuya, ese espacio... Se me ocurre nada más, yo sé que la mayoría lo sabemos, pero tiene que ser un espacio absolutamente seguro, sin, ¿verdad? Sin burlas, sin, ¿verdad? ¿Cómo controlar un poco el tono de respeto y de, sin que sea aburrido tampoco, claro, pero sí que sea un lugar donde todo es válido decirlo sin que esté mal? Correcto, y de hecho yo ahí me guindaría de la propuesta que estábamos hablando ahora con el mecánico. Cuando el niño habla, uno simplemente puede tener la asertividad de decir, ah, te entiendo, ¿te gustaría un consejo o solo querías desahogarte? Y el niño te va a guiar, no, solo lo querías desahogar. Listo, no ocupas opinar, no ocupas arreglar. Ya el niño te dijo, solo quería sacarlo. Y, porque eso es lo que nos cuesta, mordernos la lengua. Sí, total. Queremos decir y compartir, claro, nuestra sabiduría. Tengo una idea que quería compartirte. Claro, no, claro. No es un consejo, es una idea. Queremos. Una sugerencia. Y ocupamos aquí que el niño lidere, que el joven lidere. ¿Quieres que te escuche nada más o quieres que te ayude? Y si te dice, no, quiero tu ayuda. Ahora sí, es lo mío. Y ahí se pueden soltar. Pero siempre que el niño sea el que lidere, que es lo que quiere, ocupa en este momento. Puede que al siguiente día te diga, papi, ahora sí quiero consejo. Pero el siguiente día, cuando estaba listo, no hoy. Muy bien. Gracias. Y gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Sigámosle. Allá arriba hay una mano levantada. El resto veo solo luces y sí, estoy encandilado. Así que... Quiero compartir una experiencia que he tenido. Es que antes a mí no me da, bueno, antes siempre que hablaba en público me como que me daba una sensación de felicidad, pero ahora me da como una sensación como de entre miedo, preocupación y un montón de emociones más. Mi amor, me encanta. Me parece súper valiente que con todo y miedo lo hiciste. Vos sabés que de hecho esa es la valentía. La valentía es no la gente que no tiene miedo. Es la gente que tiene miedo y aún así lo hace. Entonces, por pura definición, acabas de ser súper valiente. Nada más te lo quería decir. Y ahora, que si eso, yo creo que a todos, siempre que vamos a hablar en público, nos entra un poquito mariposas. Y si las aceptamos y aún así lo hacemos, eventualmente eso nos vuelve más fácil. Es cuando lo dejamos de hacer que nos comienza a dar irónicamente más miedo, porque nos metemos en la mente, en ese diálogo mental. Mientras vos lo sigas haciendo, eventualmente se te hace más fácil. Pero, mi amor, yo solo te quiero decir que de verdad eso que hiciste es lo que ocupamos todos hacer, seguir haciendo. Y en un lugar seguro, donde sabes que nadie te va a juzgar ni va a pensar mal, se hace muchísimo más sencillo. Y por eso es tan importante rodearnos de personas que nos hagan sentir seguros, que nos hagan sentir como ustedes se sienten acá, en un hogar. Porque el hogar, como hablábamos ahora, no es a donde vamos, es con quienes estamos. Entonces, si vos te amás y estás siempre con personas que amás, siempre estás en tu hogar. Muchísimas gracias. Allá al fondo hay una pregunta. Gracias. ¿Cómo hacemos para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a nuestros hijos con esos pensamientos intrusivos, con esas ideas? Porque cuando uno es muy ansioso, yo soy ansiosa y mis hijos adolescentes más,
¿Cómo hacemos para ayudarnos? Porque esos pensamientos, mi hijo usa la palabra, es que sobrepienso mucho. Ajá, el overthinking. Entonces uno empieza como, exacto. Y entonces tienes esa idea, ¿cómo hacerla para sacarla, para no estarse martirizando? Porque a veces yo paso noches como de insomnio pensando en eso. Claro, claro. Mira, y es vacilón porque uno puede ponerle hasta un nombre. Ay, ese es el señor negativo, Mr. Negative, o lo que sea. Porque imaginamos, tal vez podemos imaginar una estrategia que uno puede usar, y es que imaginamos que son voces que nos llaman al teléfono. Y yo sé que a veces eso es estrategia, suena medio. Como que estamos, como que estamos recetando el síntoma. Pero no, a veces, a la hora de la hora, todos tenemos voces adentro de nuestras cabezas, y nosotros mismos, pero podemos asimilar que es una llamada telefónica. Y el que nos llama por teléfono es el señor nervioso. Nosotros decidimos si nos quedamos en la conversación o si colgamos. Y lo que pasa es que nos quedamos, ¿cómo? No puede ser, me va a pasar eso. ¿Y qué pasa después? Contame. Y se queda uno en esa conversación por horas. Ocupamos decir, bueno, no, ¿sabes qué? No quiero hablar con vos en este momento, pero gracias por llamar. Y colgamos y podemos permitir que nos llame la otra persona, que es el señor neutral. El señor dice, ¿y si pasa? Pues pasó, te fue mal. ¿Qué pasó después? Dice, no, me la pelé. ¿Y te pasó algo? Y no, me la pelé. Pura vida, gracias. ¿Okay? Y tenemos que aprender a que son llamadas. Nos entra una llamada, pero no tenemos que quedarnos escuchando. Podemos colgar. ¿Okay? Y si lo hacemos con los chicos, igual podemos hacerlo lúdico y compartimos. Aquí es donde usamos también la estrategia ahora de visibilizar. Vieras que ahora me llamó el señor nervioso y me dijo que tal y tal cosa, pero no, mejor le colgué. ¿Okay? Visibilicemos también nuestro proceso y nuestras estrategias para que ellos también te digan, mami, ya para el examen, y me llamó el señor nervioso que me pusiera ta, pero le colgué porque total, de nada me iba a servir hablar con él, entonces me fui a otro lado. ¿Okay? Entonces visibilicemos para que sea que es un proceso, son acompañantes. Imaginemos como que estamos en un carro y estamos manejando y a la par está el señor tristeza, el señor ansiedad, el señor felicidad, están todos aquí y a veces algunos se vienen para adelante, pero yo lo puedo mandar de una para atrás. ¿Okay? A mí me pasa, voy a coger esa misma, a mí me pasa mucho eso, es decir, yo en las noches, ¿verdad? Empiezo a darle, claro. y darle, y entonces me levanto y abro la compu y escribo lo que pienso, ¿verdad? Toda claro. La cosa. Y claro, por supuesto que cuando yo hacía eso a los 25 años, al día siguiente funcionaba muy bien. Claro. Ahora ya no, ahora ya me afecta el día siguiente absolutamente y empieza una cadena. Claro. Si no se detiene, afecta el trabajo, afecta las relaciones, afecta todo. Entonces, yo lo que he hecho, y te pregunto si esto que a mí me ha estado funcionando, es solo, se puede compartir o no. La verdad es que, Laura, pobrecita, oren mucho por ella. Y le digo, mira, me estoy sintiendo muy ansioso por este asunto, no sé qué, necesito hablar. Claro. Necesito hablar. Y ella me empieza a hacer exactamente eso. ¿Y qué pasaría si pasa? De ahí. Esto. ¿Y si pasa eso? Claro. ¿Y qué es lo peor que pase? O sea, ¿qué sería lo peor de lo peor? De ahí. Que dice, cerremos la iglesia. Claro. Y después, de ahí, buscar otro brete. Claro. ¿Verdad? Claro. ¿Y qué pasaría? Y al final, una cosa que era así, Claro. ¿Puedo asumirlo? Sí, puedo asumirlo. Ok, ya puedo. Buenas noches, me puedo dormir. Completo. Muchas gracias. Completo. ¿Verdad? Entonces es un monstruo que es como encender la luz en el cuarto cuando uno es adolescente y cree que hay un bicho ahí, o un niño más bien, que hay un bicho abajo de la cama y uno enciende la luz y ya puede dormir. Claro, no, perfecto. Y eso es lo que me pasa a mí, la ansiedad es el bicho debajo de la cama que no me deja dormir y cuando hablo con Laura es encender la luz. Y puedo dormir. Digamos, pero qué lindo eso que dijiste, porque es el hablar con alguien, es la conexión emocional, es el lograr ese vínculo con alguien. Y sí, muchas veces esa ansiedad es de que no sé si tengo los recursos emocionales para afrontar esta situación si pasa. Uh-huh. Y cuando nos ponemos frente a la pared, decimos, bueno, si los tengo, obviamente nos ayuda un montón a bajar. Hay algo que es, yo sé que lo que voy a decir suena súper trillado, pero a veces las cosas trilladas son trilladas porque funcionan. Uh-huh. Y a veces no les queremos dar pelota, porque hoy no, fijo, es pura hablada. Hasta no lo quiero decir. Dele. La veo nerviosa. Me da ansiedad decirlo. No, el mindfulness. ¿Sí? Porque ¿qué es mindfulness? A la hora es aprender que mis pensamientos no soy yo, son mis pensamientos. Es como imaginarte una estación de tren. Ya porque un tren venga al frente tuyo y se abra,
no es que tengas que montarte. Puedes verlo y decir, mira, ese es el tren que me dice que mañana me va a ir mal. Observarlo y déjalo ir. Y te viene otro tren, mira, ese es el tren que dice que hoy no comí proteína. ¿Qué tren este? Déjalo ir. Ya porque te venga el pensamiento o el tren, no es que tenés que montarte en él. Podés observarlo y dejarlo ir hasta que venga un tren en el que sí te querés montar. Lutero tenía una... Lutero, hablando de teología, tenía que sacar algo yo. Tiene una frase fascinante que me encanta porque tiene mucho que ver con eso. Dice que los pensamientos son pájaros volando alrededor de la cabeza y lo único que uno no debe dejar, o uno tiene que escoger cuáles pájaros hacen nido completo en mi cabeza y ponen huevo en mi cabeza, ¿verdad? Entonces, yo puedo espantar esos pájaros. Suena fácil decirlo, claro, pero es un ejercicio que debemos hacer, ¿verdad? Completo, porque entre más lo hacemos, y es que esta es la parte en donde sí existe una ciencia detrás de eso. Nosotros somos los arquitectos de nuestro cerebro. Siempre estamos diseñándolo, y ese es el poder tan grande que tenemos. En lo que más nos concentramos, más grande se hace. Y entonces parte de esto es, si yo realmente hago una práctica diaria, ¿viste la introversión, ves la extroversión? Vos agarraste el estímulo y fue... ¿Qué fue eso? Exactamente. Pero sé exactamente lo que estás diciendo. No. O sea, porque estás recibiéndolos todos. Pero esto de acá es que si uno hace una práctica diaria para aprender a observarlos y dejarlos ir, nuestro cerebro se hace más propenso a poder verlos y dejarlos ir. Porque estamos practicándolo y lo que practicas se hace más fuerte. Son sinapsis que se hacen más y más y más y más fuertes. Pero ocupamos hacerlo un espacio diario. No podemos decir, voy a hacer mindfulness hoy que estoy estresada. No va a funcionar. Es como decir, voy a hacer ejercicio hoy porque subí 2 kilos. O sea, no. Yoga, deporte, buena alimentación, oración, espiritualidad, buenas relaciones. Que exacto, todo eso. Porque parte de por qué uno dice mindfulness en realidad, y puede ser en cualquier momento, es porque cuando uno está exhalando, la exhalación tiene que ser más larga que la inhalación y a nivel del sistema simpático y parasimpático te cambia por completo la respiración, por lo tanto te cambia la mente. El cuerpo afecta a la mente afecta al cuerpo. Entonces uno trabaja uno de dos, o lo rompes con la mente o lo rompes con el cuerpo, pero por algún lado lo rompes. Okay. Y eso nos ayuda a romperlo por ese lado, digamos. Excelente. Tenemos tiempo para una consulta más y vamos aterrizando. Allá. Adelante. Bueno, por acá era... Tengo un hijo de 3 años, 3 años y medio, entonces, bueno, tenemos. Entonces, ahorita que estaban hablando que José mencionó lo del monstruo, él está en la edad, nosotros nunca le hemos hablado de monstruos, pero él va al kinder y en el kinder otros compañeros y hablan de monstruos. Claro. Entonces a veces dicen, no, es que no, yo no quiero ir, por ejemplo, cuando ya es de noche, yo no quiero ir solo al cuarto porque me da miedo. O a veces te dicen, no, es que me da miedo los monstruos y no sé qué. Entonces nosotros le decimos, mi amor, los monstruos no existen y este es tu casa, es un lugar seguro. En este cuarto está papi, mami, o sea, nosotros te cuidamos, o sea, es un lugar seguro. Pero no sé cuál sería una manera apropiada de abordar ese tipo de miedos que ellos van sintiendo. Y la otra es que ayer con Lisa, le dijo a Lisa que es que él tenía miedo de morirse, porque él no se quería morir. Y nosotros nunca hemos hablado de muerte, claro, cuando Lisa dice eso, yo me quedé así como, ¿what? O sea, ¿por qué está hablando de muerte si nosotros nunca hemos hablado? Me parece que es que estaba él con la abuela, y la abuela, no sé si fue que le enseñó fotos, o se puso a hablarle de que ella también había tenido abuelos, que los abuelos de ella ya no estaban, porque habían fallecido. Entonces él en la noche nos dice que es que está triste, porque él no se quiere morir. Entonces, primero uno tiene así como un cortocircuito, ¿verdad? Mental, y yo digo, ok, ¿y qué le digo ahora? Entonces, nosotros ayer lo que le dijimos fue, bueno, ¿pero por qué estás triste? Entonces, lo que interpretamos es que él pensó que iba a estar en un lugar donde no íbamos a estar nosotros. Entonces yo le dije, mi amor, siempre va a estar papi y mami, ¿verdad? O sea, no importa dónde estés, siempre va a estar papi y mami, ese es otro lugar y no sé qué. Pero después uno se queda, suave, ¿qué le digo? Claro. ¿O le digo que está bien que esté triste? ¿O lo tengo que hacer sentir feliz? O sea, ¿qué tan bien está que él se sienta triste? O sea, no sé. Claro. Fue como una inquietud ahí que tuvimos y no supimos. Y todas buenísimas. Y comienzo con lo último que dijiste. Realmente uno no le puede cambiar a nadie las emociones. La diferencia no es si va a estar triste o va a estar feliz. Es si va a estar triste acompañado o si va a estar triste solo. El que va a estar triste va a estar triste.
¿Okay? Y ahí es donde nos cuesta, porque uno cuando son pequeñitos, uno dice, claro, le puedo cambiar el tema y lo distraigo. Claro, de momento, pero obviamente cuando usted es de adolescente y termine con la primera novia, no vas a decirle, no, pero déjale comprar algo, vamos a multi. O sea, no le vas a quitar la tristeza, ¿me explico? Vamos a lo mismo, la diferencia no es si va a estar triste o no, es si va a estar triste acompañado o triste solo. Ahí es donde se genera el primer cambio. Los niños tienen que saber que pueden estar con nosotros en cualquier emoción y que mamá y papá te podemos escuchar en cualquier emoción. Entonces, no uno permitir estar triste y decirle, te entiendo, mi amor, es triste esa idea, aquí estoy yo con vos. No ocupas arreglarle nada, es una nube y le va a pasar. En esas edades es muy común el tema de la muerte, porque eventualmente se le murió una mascota, se le murió el abuelito, la abuelita a alguien, o sea, se van a topar con la muerte en esas edades, entonces es un tema común, no es nada que nadie deposite intencionalmente, pero va a pasar, entonces está como en el desarrollo evolutivo de la edad, en esos 0-3. Con el miedo, obviamente la forma más sencilla siempre es que ellos se expongan al miedo. Si una persona tiene miedo a los perros, no existe explicación lógica que le pueda dar. Vos le puedes decir, sí, pero mira, la mayoría son súper dulces y lindos. Y personas, sí, pero me da miedo. Sí, pero mira, no hay explicación cognitiva. Claro. ¿Ok? La única forma son lo que uno dice, aproximaciones sucesivas. O sea, ir aproximando a la persona para que su cerebro, como es el arquitecto de su cerebro, se dé cuenta que en realidad no hay miedo. Con la oscuridad lo que podemos más bien es hacer lo que uno dice, recetar el síntoma. Más bien jugar con la luz. Si están ahí en el cuarto, con la luz apagada, cerca del switch, y vos le decís lúdicamente, no apague la luz porque me pegó un susto, ¿verdad? Tiene 3 años, es lo que va a hacer. Y vos, bandido, que no, voy a aprenderla de nuevo. Lo haces lo lúdico, payaso. Entonces debe comenzar a apagarte la luz. Que no estaba listo. Uy, ok, no lo haga antes de que yo esté listo, ¿ok? Y te la va a apagar de nuevo. Entonces normalizás eso, se le hizo lúdico y hizo una sucesión distinto. ¿Qué va si lo van a apagar al papi la luz? En lugar de qué miedo a apagar la luz. ¿Okay? Aprovechamos que están en esta edad para hacerlo y es la experiencia lo que lo va a cambiar, no la explicación cognitiva. Eso estuvo fabuloso, muchísimas gracias. Me encantaría continuar y sobre todo porque se está poniendo buenísimo, deberíamos repetir, pero por ahora tenemos que ir aterrizando. Pongámonos de pie, hagamos una oración y nos vamos a ir despidiendo. Love is gonna find you again.